Muy buenas a todos, aquí Arnold con un nuevo vídeo. Bienvenidos chicos a este top 8 youtubers guatemaltecos que deberías conocer, parte número 2, en donde habrán descubrimientos, recomendaciones de mi parte, evoluciones y por supuesto sugerencias por parte de ustedes. Y obviamente dejaré todos los links en la cajita de la descripción para que vayas y los sigas. Creo que no es necesario aclararlo, pero lo haré por si las moscas. Este top no tiene importancia en lo que a posiciones se refiere, es decir, el número 8 tiene la misma importancia que el número 1 y todos los demás. Simplemente se distribuyeron así y ya está. Así que sin más, vamos a empezar. Número 8. Empezamos rápidamente con el puesto número 8 y ese le pertenece a Fergie, un youtuber guatemalteco con más de 190 mil suscriptores. Empezamos fuerte, ya que estamos hablando de alguien que probablemente ya tenga su placa de 100 mil suscriptores que te da YouTube al rebasar dicha cifra. El contenido de Fergie son los gameplays y el alma de su canal se lo lleva a este famoso juego, Free Fire. Aquí encontrarás buenos gameplays, buenas jugadas, alguno que otro tip acerca de Free Fire y básicamente todo lo que necesitas para hacerte pro en este juego. Y para no perder la costumbre en este bonito canal, te quiero dar una curiosidad. Bueno, creo que es una curiosidad. Fergie comentó en la parte número 1 de esta serie de videos, si lo podemos llamar de alguna forma. Probablemente hace 2 años fue el primer canal grande que comentó en mi canal, valga la redundancia. Y aquí te dejo mi primera recomendación. Número 7. Ahora te presento a Levi Gokas. Espero haberlo pronunciado bien. Bueno, déjame decirte que literalmente lo descubrí hace poco tiempo. Mientras curioseaba en el grupo oficial, bueno, en realidad no sé si eres el oficial, pero ahí dice oficial, el grupo oficial de Facebook de YouTube Guatemala. Y nada, se me hizo una persona bastante carismática y entretenida de ver y escuchar. Con más de 7000 suscriptores, este men se dedica a los vlogs, especialmente a los de viajes y personalmente a los que más me interesan, los de comida, la gastronomía guatemalteca. Así que ya lo sabes, si quieres ver vlogs de viajes y de comida, Levi Gokas es el canal recomendado. Número 6. Ahora vamos con una sugerencia que me lo pidieron muchísimo en la primera parte de esta saga de videos. Y es nada más y nada menos que ese Maje Engasado, que para mi defensa aún no era tan viral en el 2017, cuando hice la primera parte de esta saga de videos. Por eso no lo pude agregar en su momento. Y pues nada, ahora en pleno 2019, serías un chapín bastante raro si no lo reconocieras. Estamos probablemente hablando del youtuber chapín con más vistas hoy por hoy, con casi 500,000 de suscriptores y una gran cantidad de casi 42 millones de reproducciones en su canal. Lo avalan como uno de los grandes de Guatemala. Y pues en dado caso de que no lo conozcas, aunque lo dudo mucho, ese Maje Engasado se dedica a comentar videos de la manera más chapinamente vulgar posible. Y eso es lo divertido, eso es lo que funciona, eso es lo que lo colocaron como uno de los grandes de Guatemala. Si quieres escuchar cómo insulta, cómo dice groserías un verdadero guatemalteco, ya sabes a dónde ir. Número 5. Siguiendo con las recomendaciones, ahora te muestro a Chegencio, mejor conocido en redes sociales como Un Gordo con Suerte, que curiosamente no empezó en YouTube. Él empezó en los medios de comunicación masivos, más concretamente en la radio, y luego se hizo muy conocido en Facebook. Fue recientemente que creó su canal de YouTube y ahora anda súper activo en dicho canal. ¿Cuál es el contenido? Sencillo, literalmente como su apodo lo sugiere, es un gordo con suerte. Una combinación entre modelos e instagramers de Guatemala con un toque de morbo que siempre quiera o no nos gusta ver en sus videos, le han dado más de 20,000 seguidores solo en su canal de YouTube. Número 4. En el puesto número 4 será una mención especial y es para Geek Tenango. Te pongo en contexto, en el pasado top de esta índole también los incluí y decidí
incluirlos de nuevo, mencionarlos de nuevo en este video, gracias a la gran evolución que han tenido en estos últimos 2 años. Geektenango se ha logrado expandir efectivamente en las diferentes redes sociales que conocemos. Tal es así que hoy cuenta con una gran fanpage en Facebook. Tiene un canal de Twitch muy visto. Poco a poco se ha logrado crear una imagen fresca con los nuevos talentos dentro de su marca. Y hablando de marcas, han trabajado con muchas marcas para realizar diferentes actividades como promociones o giveaways. En fin, esto es la muestra de que el trabajo constante al final trae recompensas. En el puesto número 3 te recomiendo a Aldo Ursúa. Y aquí tengo el agrado de decir que Aldo y yo estudiamos en la misma institución, valga la redundancia, estudiantil. Y además conozco su canal desde que lo abrió. ¿Y por qué te lo recomiendo? Sencillo. Aldo se ha sabido ganar poco a poco a su audiencia gracias a su carisma, energía, creatividad y facilidad a la hora de hablar. Y eso le han dado casi 900 suscriptores. La especialidad de Aldo son los blogs hablando acerca de diversos temas cotidianos, sin mencionar que también cuenta con talentos artísticos como cantar y actuar. Número 2. En el puesto número 2 encontramos a otro descubrimiento que hice recientemente. Se trata de Carlos León, un youtuber que se dedica al grandioso mundo del skateboarding. Desde tips hasta tutoriales de los trucos más elaborados que puedas imaginarte, gracias a la gran pasión que le dedica a cada uno de sus videos, ha logrado superar los 100.000 suscriptores, contando así con la famosa placa de los 100.000 suscriptores, y ha acumulado más de 15 millones de reproducciones en su canal. Así que ya lo sabes, si te interesa el mundo del skateboarding, ya sabes a dónde ir. Antes de pasar con el puesto número 1, me gustaría hacer una mención honorífica a un canal llamado Ana la Ucraniana. Ya lo sé, amigo, amiga. Antes de que me quemes la casa, ya sé que Ana no es guatemalteca. Sin embargo, se me hace bastante chilero que una chica europea se haya enamorado tanto de mi querido país. Por eso siento que es lo correcto y estaría cool que si tienes la oportunidad, vayas a cualquiera de sus redes sociales y le dejaras un mensaje positivo diciéndole algo como: gracias por querer tanto a mi país. Porque indirectamente Ana, con el gran alcance que tiene, muestra a grandes partes de Europa lo genial que es nuestra querida Guatemala. Y ahora sí te recomiendo al puesto número 1, que es el canal de Morsa Viajera. En el que para mí, ojo, es mi opinión, tú puedes tener una opinión totalmente diferente y está bien, pero para mí es el mejor canal con temática de viajes que tiene Guatemala hoy por hoy. Y sus casi 12.000 suscriptores y ya casi 800.000 reproducciones acumuladas le dan un punto a mi opinión. Morsa Viajera nos lleva a sitios increíbles que existen en Guatemala. Y cómo no, siempre nos deja grandiosos tips que varían desde ahorrarnos unos centavitos hasta obtener ciertos beneficios en los lugares que nos muestra en su canal. Tips que todo viajero agradece siempre. Y algo que me agrada mucho es que trata de mandar un mensaje. Guatemala tiene muchísimo que ofrecer. Bien chicos, aquí te dejo otros 8 youtubers guatemaltecos, bueno en realidad 9, que deberías conocer. Recordándote que te dejaré todos los links directos a sus canales para que vayas y los sigas. Y por qué no puedas darle una oportunidad, si te gusta te suscribes y no pasa nada. Si te gustaría que de aquí a un tiempo haga otro video de estos, déjame un like para que lo vea y lo haré tan pronto como pueda. Muy bien chicos, hasta aquí el video de hoy, espero que te haya gustado. Recuerda que si es así, me puedes regalar un super like, suscribirte si no lo estás y en la parte de la descripción te dejaré mis redes sociales para que vayas y me sigas. Y esto ha sido todo y nos estaremos viendo en un próximo video. Adiós.